atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Vamos con el episodio 13 del informativo colchonero, con bastante que comentar, sobre todo también a raíz de ese partido eh, que bueno ya tenéis el, el análisis del Porto Atlético de Madrid, en el que pasamos a octavos. Pero bueno, también hay noticias anteriores y bastante importantes de fichajes, de bueno, de, de premios incluso. Así que nada, vamos a, a ello toca hablar un poco de todo, tanto de lo que hay ahora en el Atlético de Madrid y lo que puede venir en este mercado invernal. Empezamos como yo creo que en los últimos episodios con Blaovic porque parece ser que la intención de la Fiorentina pasaría por venderlo ya en invierno y en invierno la única oferta así casi casi asegurada que tendría es del Arsenal, de unos 85 millones según se dice pero parece ser que Blaovic no estaría dispuesto a irse al Arsenal Es una locura de pasta ya 85 millones son palabras mayores, y ya lo dijo el jugador que su intención es salir de la Fiorentina a final de temporada. Su deseo es salir en verano. Lo único que ahora, comiso, le han entrado las prisas por venderlo. Hay que recordar el acuerdo del Atlético de Madrid con él de unos 50-60 millones más variables. Él se negó porque pensaba que iba a renovar a Blajovic. Blajovic no renovó. Y ahora, pues, el que tiene las prisas es comiso, pero vamos, está, el jugador ha dejado claro que en la Premier no lo ve como una mala opción, pero si ve una mala opción y no le gustaría eh, acabar en el Arsenal. Y pasamos a otro posible fichaje o posible rumor, que es el de Luis Díaz. Ya hemos comentado esto en algún directo, en algún análisis de, de partidos, sobre todo cuando hemos hablado de Loporto, y es que según Pipe Sierra, periodista colombiano, que ya adelantó que Arias iría cedido al Granada, eh, pues ha dicho que Luis Díaz eh, pues podría salir del porto por unos 50 millones, que es lo que pediría el porto. Y entre el Atlético también se encuentran Bayern, Chelsea, Everton o incluso Liverpool como posibles interesados. Jugador interesantísimo, es muy bueno el colombiano. Eh, ya en la Ida pudimos ver que es muy buen jugador, pero el otro día, en Dodragao... Tuvo la marca de un Marcos Llorente espectacular que lo anuló, pero ya se vio en las pocas que tocó que es un jugador muy escurridizo, rapidísimo, muy ágil, eh, con el balón de los pies es una maravilla, lleva siempre el balón pegado, regatea. Y encima, eh, aparte de jugar en banda, tiene esa faceta goleadora, es el pichiche de la Liga NOS y Luis Díaz es, es un auténtico jugadorazo. Lo único que, que el otro día no vimos su mejor versión porque vimos a un Marcos Llorente. Impecable que, que anuló al colombiano, que, que es muy complicado. Va a sonar. No sé si para este mercado de invierno o para el verano. Lo veo más un fichaje de verano porque necesita mucho dinero eh, la inversión de, de Luis Díaz, pero se lo van a rifar todos los grandes de Europa. Y lo bueno es que el Atlético de Madrid eh, sale entre los nombres para que puedan hacerse con Luis Díaz. Lo único que hay muchos jugadores en esas posiciones. Y veremos a ver si acaba en el Atlético de Madrid. Y antes de nada, muy buenas tardes a Daf y a Frankie Galicia. Buenas. Y respecto a los centrales de para enero, hablaremos más adelante. Sí, hablaremos más adelante porque primero hay que hablar de Saúl, que ayer, por cierto, fue titular con el Chelsea en ese empate a tres contra el Zenit. Y es que hace ya varios días que a Tuchel le preguntaron si de verdad él pidió a Saúl o no lo pidió como fichaje para el Chelsea. Él afirmó que sí, que, que lo había pedido. Pero, según también recientes informaciones, parece que no, que, que de verdad que fue un chanchullo, bueno, chanchullo, no sé si decir chanchullo, o un arreglo entre la gente, Jonathan Barnett y el propio Chelsea. Sí, eh, Tuchel quitó un poco ahí la polémica y ayer eh, Saúl eh, por fin jugó de titular, pero eh, Cosas del Destino lo hizo como carrilero izquierdo, mm. eh, posición de la cual... Forzó, por así decirlo, un poco su salida del Atlético de Madrid porque no quería jugar como carrilero. Y al final, ayer le tocó jugar contra el Zenit eh, de carrilero y haciendo un partido flojillo. Y bueno, pues levantando un poco, por así decirlo, la polémica, la afición del Chelsea como que ya está un poco cansada. Y un Chelsea que, que bueno, que no nos puede tocar en, en los octavos porque al final la lió un poco y pasó como segundo de grupo. O sea que nos quitamos un rival muy fuerte para ese sorteo de los octavos de final. Eh, bueno, Franky Galicia, que eh, se ha vuelto a suscribir ahí, así que muchas gracias. Ya tres mesecillos, mm. o sea que muchísimas gracias, Franky. Eh, y pasamos también a hablar de un tema importante del Atlético, que son las cuentas. Siempre, bueno, eh, es interesante hablar de esto, porque eh, la ampliación de capital ya, ya fue este pasado verano. Eh, la deuda antes de la, de la ampliación de capital era de 590. Y se ha reducido un poco a 522 porque ha ayudado a reducir la deuda. También eh, los ingresos de televisión se dice que son de 153 millones de euros. La plantilla en fichas se gasta 179 millones eh, en fichas, eh, 23 en variables. Y por lo que, eh, según apunta Rubén Uría, estos son datos de GOAL, eh, la ampliación de capital se hacía necesaria porque además eh, ha habido pérdidas, ¿no, Diego? Así es, 100 millones de pérdidas, el impacto del COVID, aunque. Pareciese que, que el COVID no, no estaba dejando tantos daños porque el mercado de fichajes había vuelto a recuperar un poco la normalidad con fichajes de mucho dinero. Si miras las arcas de, de los clubes, se ven todas las pérdidas que, que están sufriendo. 100 millones es una auténtica barbaridad y ha obligado al Atlético de Madrid a aceptar lo del de CV porque si no era insostenible la situación. Madrid, Barcelona, ya vimos que lo rechazaron, eh, no quisieron entrar en este plan. Que para, para recuperar un poco la situación financiera, el Atlético de Madrid, pues, de una manera se endeudó un poco porque es un. es un. A ver, te dan dinero ahora, pero lo vas a tener que devolver. Es algo a la larga, pero que lo tienes que aceptar sí o sí. Si no, económicamente, pues, no puedes aspirar a muchas cosas, porque el tema fichajes, el tema de infraestructuras, eh, no ibas a poder acometer ese tipo de. De operaciones. Y bueno, eh, 100 millones de pérdida, que, que es una cifra muy grande. importante. Eh, vamos también con algún reconocimiento que también lo merece. Y es que o black eh, según ESPN, es el mejor eh, portero del mundo. También coincide con, con nosotros, yo creo, y con la mayoría de los atléticos. Eh, primer puesto para Jan O'Blak, segundo Don tercero Noyer y ahí está. El resto, O Black, mejor portero del mundo según ESPN. Sí, este año, eh, pues estaba sembrando un poco de dudas OBLAC, porque no estaba. A nivel tan alto que suele demostrar, pero el otro día contra el Porto vimos por qué es el mejor portero del mundo. Un solo jugador te mantuvo la eliminatoria, porque el otro día, si no llega a estar Llano Black bajo los tres palos, no, no sé lo que pudiese haber pasado. Hizo tres paradas salvadoras y que hicieron que el Atlético Madrid pudiese completar eh, la remontada y estar en los octavos de final de la Champions League. Como dice Frankie Galicia, respecto a las cuentas de la Leti, cumplimos con la primera parte de la solución económica, que es pasar de grupos, ahora quedar entre los cuatro primeros en liga. Lo de pasar de octavos es que era muy, muy, muy importante económicamente. Si no me equivoco, eran, bueno, eh, más de 10 12 millones, millones. Más de 10 millones de Sí, 12 millones sí. De, de euros, eh, que es una cantidad importante para, para la Atletic. Más luego 2 millones por victoria. Que eso también es importante, pero pasar de grupos es imprescindible. Y veremos, por ejemplo, clubes como el Fútbol Club Barcelona a ver qué hacen, porque habían presupuestado que iban a llegar a los cuartos de final de la Champions League. Eso supone que ahora mismo no van a recibir esos 30 millones que sí hubiesen conseguido si hubiesen pasado de ronda y llegado a cuartos. Y al final es lo que pasa por marcarte unas expectativas que no están de acuerdo a lo que puedes dar. Dice Dap007 de Embeledao. Pues ojo, cuidado, porque el año que viene, a ver si hay otro regalito de, del Barça con la situación que tienen. También dice muy bien O Black Cuando se necesita Y le va bien para recuperar un poco de confianza. También el partido. También además para el grupo en general, O Black, eh, hacerse un partido así. Yo creo que podrá recuperar su mejor nivel. Eh, dice también Frankie Galicia. O Black, no sé que si lo hiciera mal. Eh, es que al bajar rendimiento se hace un portero normal. Sí, sí. O sea, el, el nivel de O'Black está tan por encima de, del resto. Que cuanto baja un poquito. Parece malo para algunos, pero es que es, eh, sigue siendo el mejor portero del mundo, el segundo mejor. Nos tiene también acostumbrados, igual que el Aleti o el Aleti de Simeone de los últimos años, que ahora en un momento en el que no estamos tan bien parece esto que, que hay gente que ya hace que esto sea el apocalipsis y no, pues estás un poco peor que otros años, pero tampoco es que estés desastroso. Estás tercero en liga eh, jugándote un derbi de por medio, al final te has metido en octavos de final, pero bueno, hay que tener paciencia, al final... Las cosas necesitan tiempo y Oblac, pues este año necesito necesitado un poco más de tiempo de lo normal, pero ya hemos visto que, que el porterazo que es sigue, sigue existiendo. Y seguimos con Oblac porque está en marcha, parece, la renovación de Jan Oblac. Eh, parecía que iba más o menos en marcha, que había calma también por parte del club, pero también hay cierto sector, cierta información que, que llega también de que. Que bueno, que no está tan fácil, que hay ciertas desavenencias, sobre todo, no sé si económicas o de aspiraciones, pero ahí, ahí están. Eso nos han comentado, que no se llega a ocurrir un acuerdo por las condiciones que se exigen. No nos han querido especificar cuáles son esas condiciones. Nosotros suponemos que no sea algo económico, porque Oblak ya cobra 10 millones y el club creemos que está dispuesto a darle más dinero. Pero nos dicen eso, que no, no se consigue llegar a un acuerdo por ciertas condiciones que pone Oblak o sus representantes. Pero bueno, esto necesitará tiempo, ya sabemos cómo es Black, lo ha dicho dos años, que él, que él va a ir año por año y dependiendo del rendimiento de la plantilla y de lo que pueda aspirar este, este club, pues él decidirá. Yo creo que la fin, al final la temporada del Atlético de Madrid será buena y se conseguirá llegar a un acuerdo con, con el esloveno. Muy buenas, muy buenas Carlos tardes. Celera. Eso es. Buenas tardes. Eh, seguimos con más noticias porque, aunque esto no afecte 100% al Atleti, pero bueno, ya sabemos que Matías Arezo era un deseo, mmm, o lo que se dice, que era un deseo del Atleti, sobre todo también en verano, y quizá para, también para el futuro. Y es que el Inter se habría interesado por él y quizá le hace otro Lautaro, ¿no? El Atleti estaba detrás de, de Lautaro y al final se fue al, al Inter. Sí, de Lautaro pasó una cosa parecida. Cuando estaba Racing, el Atlético de Madrid estuvo muy muy cerca de ficharlo porque estuvo casi hecho con lautaro ya ya se había llegado hasta acuerdos con, con el racing pero al final se decantó por el inter y esperemos que no pase otra vez igual que con lautaro que matías arezo sea tenga otro destino final distinto porque la gente uruguaya que nos sigue y tal nos han hablado maravillas de arezo y esperemos que, que bueno que acabe en el atlético madrid eh, no sé si está ahora mismo para el primer equipo pero bueno como es una operación que tampoco va a exigir una, un desembolso grandísimo, a lo mejor el Atlético de Madrid lo estudia como un plan a largo plazo y que se pueda fichar al jugador y dejarlo cedido en algún equipo ya de Europa, porque es muy distinto el fútbol sudamericano con, con el fútbol europeo. Pero bueno, esperemos que, que el tema Arezo eh, acabe llevándonoslo de, de nuestro lado, porque como nos indican no sé, fuentes uruguayas, por así decirlo, hablan muy bien de él. Un reconocimiento más, en este caso para Griezmann, y es que ha sido elegido MVP del Atleti en noviembre eh, por votación. También estaban por ahí Carrasco, De Paul, si no me equivoco, eh, alguno más, Felipe también. Así que Griezmann ha sido elegido, eh, por cierto, se hizo un partidazo en la segunda parte sobre todo, contra el Porto. Yo creo que bastante merecido, de hecho. Quizá también estaba ahí Carrasco, pero entre, Carrasco los dos, sí. entre los dos yo creo que estaba ahí el premio merecido. Sí, Carrasco también ha estado muy bien durante este mes de noviembre, pero Griezmann ha... Te ha dado puntos el otro día el partido del Porto. La segunda parte de, de Gridman es una absoluta locura. Viendo al mejor Gridman, esa versión del francés que vimos durante tantos años en el Atlético de Madrid. Y ojalá recuperar la versión de Gridman porque Gridman a su máximo nivel nos puede dar muchísimas cosas este año. Y vamos con algo de lo que tenemos que estar atentos en el futuro. Es que Amazon Prime Video ha anunciado el documental de Simeone. Eh, también lo hemos comentado en algún análisis, eh, y es que se va a estrenar no sabemos cuándo, eh, próximamente, dentro de poco. Simeone va a tener su propio documental, como ya tuvo el Atleti en ese campeonato de liga, eh, que ya vimos en, en verano. Y en este documental van a hablar figuras tan importantes como Cristiano Ronaldo, Messi, Mourinho, Guardiola, etc. Va a ser una pasada de documental, todos tenemos ya muchísimas ganas de, de verlo. Yo creo que el tráiler lo hemos visto cinco o seis veces repetidas, por lo menos. Y eso, que haya juntado a Amazon a las figuras más grandes de, del fútbol de las últimas décadas, que esté Muriño, que esté Guardiola, que esté Cristiano, que esté Messi, y que veremos que todos hablan maravillas de él, pues quiere decir mucho de lo que es Simeone, de lo que ha significado Simeone no solo para el Atleti al sino también para el fútbol eh, en general y deseando de que llegue para conocer al Simeone entrenador, pero sobre todo al Simeone más personal. Y otro joven delantero sudamericano por el que estaba interesado en el Atlético era Julián Álvarez, en este caso el argentino, que bueno, eh, estaba ahí también para, sonando para otros equipos. Y es que también se ha interesado en la liga española el Sevilla, el Sevilla que también cayó ayer de la Champions a la Europa League. Eh, y parecería que en, en España están Sevilla, Atleti, No sé si también se comentaba el Barça de hecho, pero bueno, eh, parece que Julián Álvarez de momento eh, no saldrá, pero puede salir eh, dentro de nada. Tremendo jugadorazo, tiene muchos gols, se ha sido el Pichichi de la Liga Argentina, que se ha llevado River, y hay muchos eh, pretendientes por él, y otro igual. Este sí que lo veo para un futuro cercano del Atlético de Madrid, Arezo lo veo más para futuro, pero eh, Julián Álvarez tiene muy buena pinta. Y de los comentarios, ahora hablaremos un poco del derby de Mateo Laoz, que a ver qué tal pinta con él, y luego lo que nos dice Zaf, Daf, que hablaremos igual de Versálico, que... Muy buenas noticias con el tema Luis Suárez. Pero sí. vamos a ir orden por orden que lo tenemos aquí organizado. Eh, también hablar de Alberto Moleiro, la joven promesa de Las Palmas. Y es que también, según pintaban algunos medios, se estarían peleando Atleti y Barça por, por él. Eh, no sé cuánto pedía Las Palmas, pero se acercaba a los 20 millones, si no me equivoco. Mucho dinero pide Las Palmas, pero es normal. Al final, mira lo que pasó con Pedri. Tampoco lo vendieron por una cifra exagerada y mira la evolución que ha tenido Pedri en apenas un año, que se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Y con Moleiro, pues quieren que pase algo parecido en su evolución, pero claro, que ganen ellos pasta Las Palmas. Hablan muy bien del chico y tampoco podemos decir más. A esos precios no creo que el Atlético de Madrid entre en la puja. Porque las pretensiones de las palmas son altísimas, pero bueno, si al final se rebajan, sabemos que a Berta le gusta mucho Moleiro. Y también eh, se ha dado a conocer esta última semana los clubes con más socios del mundo. El Atleti está noveno. Eh, es el equipo de España, el segundo equipo de España con más socios. Eh, por delante de equipos como. con gran masa social como el Sevilla, el Betis o el Madrid, incluso, que, que bueno, que tiene un estadio con mucha capacidad, pero tiene menos socios que, que el Atleti. Sí, dato muy interesante que, bueno, pues muestra. Cómo es la afición, lo importante que es la afición para el Atlético de Madrid. Y también destacan que el SAL, que por ejemplo, un equipo que está en segunda división, tenga esa masa social, que este año que hayan bajado a segunda es cuando hayan decidido renovar el carnet de abonados y seguir eh, fieles al club. Algo parecido que pasó en el Atlético de Madrid cuando descendieron: se pasó de 30 a 45 mil socios el año que se baja a segunda. Y al final demuestran lo importante que es. Eh, para, para estos clubes las aficiones y que sin ellas no serían ni la mitad de lo que son ahora mismo. Vamos por, eh, con un poco de, de polémica en cuanto a la ropa, ya sabéis que nos gusta también traer este tipo de noticias y es que ya se ha filtrado por Footy Headlines la camiseta prepartido para la temporada que viene, 2022-2023. Eh, bueno, un diseño que junta el Metropolitano y el, y el Calderón, eh, pero bueno, es un diseño arriesgado, ¿no? Yo, mira que no soy de cosas muy, muy arriesgadas ni de cosas muy llamativas, pero no me disgusta, no creo que quede mal ese rojo con el negro, y sobre todo ver al Calderón de nuevo en, la, en algo de, relacionado con Atlético Madrid, en las camisetas, meter también el metropolitano, que es tu presente, me parece que está bastante bien. Y como camiseta de prepartido, como camiseta de entrenamiento, aunque esta se utilizará en los calentamientos de los partidos, me parece que está bien y. Sobre todo porque tiene un significado pa, para la gente y ver de nuevo al Vicente Calderón en una camiseta, en un producto del Atlético de Madrid, se agradece bastante. A Carlos Segura le mola, a Frank Galicia no le decepciona y a DAP eh, dice que es arriesgado y más con el escudo. Vamos a hablar ya, también. Eso, lo del escudo, ahora hablamos. Vamos a hablar del escudo porque enlazamos porque se ha filtrado el diseño de la tercera equipación del año que viene y va a ser estos colores y con el escudo tradicional, el de 1947. Pero con colores negro y rojo, no con los colores tradicionales. Eh, a ver, habrá que ver la camiseta entera, pero a mí me da mala espina, la verdad. Bueno, a ver, no son unos colores que queden muy mal, pero no sé si para una camiseta. A mí, ¿cuál es el mayor problema? Dani, yo creo que ya lo sabe porque siempre pongo estas pegas a las camisetas, que son los escudos con colores distintos al real. Me parece genial, es todo lo que queremos que vuelva el escudo nuestro el de 1947 pero no me gusta verlo en este color naranja y negro no creo creo que no costaba mucho meter los colores reales meter los colores del oso del madroño eh, las líneas rojas y blancas y todo normal y creo que quedaría mucho mejor luego la equipación a lo mejor con pantalones queda bastante mal pero como camiseta te digo lo mismo como entrenamiento pues la quiero ver entera aún me cuadraría pero como tercera camiseta pues no lo sé lo bueno Volvemos a tener el escudo, a lo mejor no de la forma idónea, de la forma que quisiésemos, pero bueno, es importante dar estos pasos para recuperar el escudo, aunque sea como, si es como este año, que lo habíamos recuperado por fin en una cuarta equipación, pero que no sé cuándo va a salir la cuarta equipación, pues... A ver, cuando sales a cuarta equipación, dice Dab, que si eres daltónico lo mismo ves bien el escudo. esas otras otra. Sí. Quizás es para esa que gente sí. que tiene problemas de, de visión. Bueno, no sabemos. Eh, vamos a pasar a otro premio. Estamos ya con un día de, de premios y de galardones. Y es que Suárez ha sido elegido por EFE eh, como el mejor iberoamericano de la liga. Bastante normal, yo creo. Ha sido elegido por muchos medios como el mejor jugador de la pasada liga. Y nada, el mejor Iberoamericano, sin duda. Aunque bueno, Messi estaba ahí, pero no sé si, si ha entrado en la nominación por irse al PSG. Sí, luego también el otro día Marca eh, nombró a Luis Suárez como mejor jugador de la temporada pasada. Y al final es normal, eh, sus 21 goles hicieron que el Atlético de Madrid se proclamase campeón. Y la relevancia e importancia que tuvo Suárez para el Atlético de Madrid el año pasado fue, fue fundamental. Y lo hemos dicho muchas veces: sin Luis Suárez el año pasado no, no se consigue la liga, sin tener un goleador de la talla de Suárez. Este año, a lo mejor en este momento no, no está especialmente bien, pero recordar que Suárez a lo tonto lleva siete goles en liga. Y luego lo que decía Daz, eh, hablaremos un poco más adelante: la lesión no parece tan grave. Bueno, no hay lesión, que es lo, lo importante. Al final fueron más molestias que otra cosa, y que pueda llegar al partido del domingo es muy importante también para, para el equipo. Y de delantero a delantero, porque Diego Costa, hay eh, que también eh, añadirle en el informativo, ha sido cam campeón de, de Brasil con el Atlético Mineiro y también se rumorea un posible fichaje en Brasil. Sí, quiere Corinthians reclutar a, a Diego Costa, quiere hacer un gran proyecto en Brasil, el conjunto brasileño, el Corinthians. Y bueno, pues Diego Costa, que no lo ha hecho del todo mal, también hay que decirlo, en los partidos que ha sido titular. Habrá jugado 10-11 partidos de titular y ha metido unos 5 goles. No, no ha estado mal la vuelta de, del brasileño, aunque también hay que decirlo que, como no, ha habido alguna lesión de por medio. Pero bueno, nosotros ya sabemos que la segunda etapa de Costa no fue muy buena, pero es un jugador que tenemos gran aprecio por, por aquella temporada, sobre todo también el año de la Copa del Rey, pero sobre todo el año de la liga que vimos a un delantero aún fuera de serie jugando para el Atleti y que nos dio muchísimas alegrías. Y como dice Frankie Galicia es verdad, ha ganado dos ligas sí. en un año, la liga española en y la liga brasileña, temporada. en la misma temporada. Así es. Porque digo, Cuesta jugó las primeras fechas hasta invierno sí, en hasta el Atleti, hasta enero. Mm. Hasta diciembre así, que es cuando dijo que desvinculaba, se desvinculaba del Atlético de Madrid por temas, bueno, por mutuo acuerdo de ambas partes. Veremos si pasa o no pasa lo mismo con Trippier porque se está rumoreando bastante que este propio invierno eh, podría abandonar el Atlético de Madrid. Se habla de que el Newcastle ofrecería 30 millones ya en, en enero por lo que quizá tenga que irse Trippier y no sé si fichar otro de carrilero o reforzar la línea defensiva de otra forma. Ya son demasiados los rumores que vienen desde Inglaterra. Lo llevamos diciendo tiempo que no es normal que se meta tanta información sobre Trippier y nosotros, si nos tuviésemos que mojar ahora, diríamos que Trippier eh, se va a ir en, en invierno porque de Sun es el que apunta de una oferta de 30 millones. Ahí dudamos más si están dispuestos a pagar tanto por Trippier. Es el caso de Newcastle, aunque Newcastle va un poco loco con el tema de dinero por esta inversión de, de Emir Pero sí que nos da la sensación de que Trippier es muy probable que, que abandone la disciplina del Atlético de Madrid en invierno y ponga rumbo a, a Inglaterra. Ya en verano se especuló mucho que eso tampoco era normal. Algo había de interés de los ingleses y también de, del de irse. Este año no acaba de estar bien, pero aparte de eso, creo que el Atlético de Madrid es de las últimas oportunidades para sacar dinero por él porque ya tiene cierta edad. Luego el contrato lo acaba en 2023, que ya eso te condiciona bastante porque los clubes ya pagarían menos porque acaba el contrato al año siguiente. Y el Atlético de Madrid necesita vender jugadores para poder fichar. Está muy claro que hay que fichar un central y un lateral y Trippier puede ser la venta para poder afrontar otros fichajes. Y como dice Duff, Trippier no quiere seguir, eh, ha bajado su rendimiento. Parece ser que Trippier es verdad que que si quiere marchar a Inglaterra no es que no esté feliz en el Atlético, sino que yo creo que como casi todo jugador inglés fuera de su liga pues eh, tiene morrilla, no, tiene ganas de volver. Sí, los ingleses fuera de las islas no, no son los mismos. Eh, la forma de vivir en Inglaterra es muy distinta a la que vivimos, por ejemplo, en países del Mediterráneo como, como es España, y al final echan mucho de menos la, las islas. Muy pocos jugadores británicos han, han abandonado eh, la Premier League para poner, para probar suerte en otra liga europea, y al final, pues barren para casa siempre. Y Moriña te da el dinero, dice Frank. También. también es verdad que el dinero que yo creo que cobrará más en Inglaterra, bastante más. Eh, y más bueno. en el Newcastle. Veremos a ver en qué acaba esto. Seguimos en Inglaterra porque hay un rumor también, cierta información de que el Atleti estaría dispuesto a fichar a Azpilicueta. Azpilicueta termina contrato. Eh, y en España eh, también se hablaba del Barça, pero el Atleti está ahí también. Esta es una información que a lo mejor está empezando a salir en los, en los medios ahora, pero ya comentamos hace... 4 o 5 días, que el Atlético de Madrid estaba interesado en Azpilicueta, acaba contrato en verano, puede ser una opción para el próximo verano, pero eh, si el Atlético de Madrid necesita fichar un central este invierno, ¿por qué no? Eh, tampoco va a pedir muchísimo dinero el Chelsea, aunque sí que es un jugador muy importante, pero bueno, tampoco creo que fuerce la situación en Azpilicueta, porque es el capitán del Chelsea, lleva muchísimos años en Londres y no creo que lo fuerce. Pero a mí me parece una opción muy interesante. Sí, tiene 31 32 años, pero es un pedazo central. Mm. Eh, como central derecho podría venir genial. Cuando hiciese falta podría actuar en el lateral derecho. Y es un tío que pone las pila, pilas a los demás, tiene liderazgo. Y me parece una opción muy interesante. ¿Es veterano? Sí, pero podría dar muchísimas cosas al Atlético de Madrid. Y veremos si este mercado de invierno, el Atlético de Madrid pone una oferta por Azpilicueta y hace pensárselo al Chelsea. Yo coincido contigo, me parecería un gran fichaje para reforzar esa defensa, que necesitamos reforzar porque estamos encajando goles en casi todos los partidos, y yo creo que Azpilicueta, eh, donde más destaca es defensivamente, es un gran defensor, así que yo daría el visto bueno al fichaje. Eh, dice Daf, eh, ¿no salió también el nombre en verano? Y dice Frankie que sí, que salió. Eh, yo no lo controlo mucho más que en la selección española. Yo no me acuerdo si hemos hablado... Sí, a lo mejor... Sí, sí que hemos hablado de Azpilicueta en verano. Puede ser, sí. Pero... Sí, en el mercado de fichajes. Pero tampoco fue nada muy serio. Fue como pues, los típicos rumores de verano. Ahora sí que estaba sonando fuerte para el FC Barcelona. Pero que salga ahora el Atlético de Madrid y ya los medios han hecho eco de esta noticia. O sea que... Ojalá. Yo, yo lo veo una buena opción. Y seguimos hablando también de fichajes porque el anterior partido de la Juve, eh, no el de ayer, sino el anterior en Serie A... Pues hubo una discusión bastante visible entre Morata y Allegri. Y ya, bueno, los medios están diciendo que esto es el punto definitivo, la gota que ha colmado el vaso para que Morata no siga en la lluvia. Yo creo que está más que claro que no va a seguir en Italia y que volverá al Atleti Y al Atleti yo supongo que, que lo venderá a otro equipo. Sí, a ver. Eh, buena bronca hubo. Morata que no está bien en la Juventus. No, no digo que no, no esté contento, digo que no, no está rindiendo especialmente bien en la Juventus. Una Juventus que. Está a 7 puntos, si no recuerdo más, del de Atalanta, que va a cuarta. Creo que la Juve va a quinta ahora mismo. Eh, lo único que ha pasado como primera de grupos en la Champions League, después del de pinchazo ayer de, del Chelsea en San Petersburgo. Y bueno, Morata, no sé si lo fichará la Juve, no tiene muy buena pinta. Creo que volverá a Madrid, pero de manera temporal, porque. Como ha venido, creo que se irá rumbo a otro equipo porque el Atlético de Madrid tiene claro que, que no cuenta con él. Simeone no cuenta con, con Morata. Y a ver quién hace una oferta por, por Álvaro Morata. Muy buenas Samuels, que ya se Muy pasa buenas. ahí en el chat. Eh, sí, la victoria de Oporto importantísima. Tenéis, eh, para los que estáis viendo esto desde YouTube, eh, el vídeo en el, en el canal. Eh, dejaremos también una tarjetita del análisis del Oporto Atlético de Madrid. Dice Daf que a la Fiorentina, pues ojo porque pff, quizá... Blauvić se va y la Fiorentina tenga que fichar a un delantero y Morata, pues una buena acción. Sí, Suena Verardi con mucha fuerza, aunque no sea un delantero. Y luego Samu, que fue de los valientes que fue a Oporto y, y apoyaron, y, y seguro que sin ellos no, no habría pasado lo mismo. Dice Frank Galicia que, pues, eh, que venga Morata, que son los 30, y por lo que se venda a mayores. Es decir, sacaría más dinero quizá vendiéndolo a la Premier que lo que costaría en Italia aunque bueno, también se ha, devaluado, se ha devaluado Morata esta temporada Sí, pero bueno, los ingleses ya sabemos que hacen ofertas muy raras, que Maguire se haya pagado por el 80-85 millones es una locura y los traspasos en Inglaterra van, van otro rollo, o que el Chelsea pagase en su día 70-80 kilos por Morata Seguimos también con más noticias. Es que As, eh, tras este revuelo con el puesto de Simeone, que yo sigo sin entender por qué se dudaba de, de que Simeone siguiera en Aleti, eh, As ha publicado que, bueno, lo que todos creemos es que para el club es intocable Simeone. Simeone no va a salir por ningún motivo. Y que, bueno, yo creo que, como sigo pensando desde hace mucho tiempo, Simeone saldrá cuando él quiera. Es que ayer lo dijo en rueda de prensa que no pudimos reaccionar porque fue muy tarde. Pero Simeone se irá cuando vea que sus jugadores no están motivados y que no puede dar más al Atlético de Madrid. Y ahí es cuando él decidirá. Él se ha ganado el derecho a decidir cuándo se irá. Creo que nosotros vamos a estar siempre agradecidos a Simeone. Y vamos, y el que dude de Simeone no lo entendemos porque es el hombre que te ha hecho llegar hasta donde estás y creo que es el que te va a seguir eh, manteniendo cerca de los títulos, cerca de la posibilidad de, de ganar algo. Y Simeone ya lo ha dicho, cuando considere que no es motivador para sus jugadores, no puede aportar más al grupo, pues es el momento que decidirá poner fin a, a esta trayectoria. Pero esperemos que, que si cae otra década más, eh, sería increíble y no nos quejaríamos. Y vamos con otro, otro nombre de una joven promesa, y es que el periodista Roger González de CBS ha dicho que el Atlético de Madrid ha mostrado interés en el delantero del Club Dallas, Ricardo Pepi. Yo la verdad es que no puedo opinar mucho de, de este jugador porque no lo no he visto nunca, eh, pero bueno, eso dicen desde Estados Unidos, eh, así que nada, habrá que ver el futuro. Pues yo, igual que tú, Dani, a lo mejor puedo opinar hasta menos porque no tengo ni idea. Es una información que apuntan desde, desde Estados Unidos, que el Atlético de Madrid estaba interesado. Cuando lo leímos y nos lo pasamos, pues nos quedamos un poco sorprendidos mm. porque es un jugador... Que no tenemos ni idea. Creo que en su momento dijo que su sueño era jugar en el Real Madrid o cosas así, que eso también se, se viralizó un poco. Pero futbolísticamente hablando, no podemos aportar nada de, de opinión a, a este posible rumor y lo que podría aportar en el Atlético de Madrid. Dice Frankie Galicia sí, que, hay sí, que hay que hacer hay mercado, mercado en Estados Unidos. Hay que hacer mercado porque la MLS la tenemos muy abandonada. Totalmente. Vamos con un tema que ha causado revuelo y polémica esta semana, sobre todo porque se ha publicado justo el día antes, o bueno, el mismo día en el que la Leti se jugaba el pase a octavos contra el Porto, Y es que Ash, eh, Manu Sainz, eh, más en concreto, eh, ha escrito, ha publicado que Joao Félix quiere irse. Eh, publicó encima que, que aún más eh, se quería ir si no pasábamos a octavos. Eh, que ya estaría buscando una salida junto con su agente, jo eh, agente Jorge Méndez. No sé si es Jorge Méndez su agente o es eh, alguno del con conglomerado de Jorge Méndez, eh, pero que bueno, que yo, Félix, querría marcharse del Atlético de Madrid. Eh, bueno, esto enseguida también fue desmentido. Mateo Moreto, un periodista del que nos fiamos bastante, ha dicho que no, que es mentira y que Joao Félix. Fabrizio. Y Fabricio también lo ha dicho: que Joao Félix está feliz en Adetti y, y que solo piensa en triunfar aquí. Y además, ya vimos la foto después del partido contra el Porto, en el que está todo el grupo como una piña. Joao Félix está sin camiseta, alegre, contento, eh, cantando seguro. Así que yo no le veo con muchas ganas de, de irse, la verdad. Sí, yo creo que después de la celebración y todo demostró que. Se quiere ir, que está muy descontento en el Atlético de Madrid. Luego, otro periodista como Matallanas decía, ya, ya daba nombres de los equipos que sonaban, de cuatro equipos de la Premier. Pero vamos, ¿cómo se va a querer ir? ir ya lo dijo también después de ver a su hermano en el pase que certificó el Benfica para octavos de la EU League. Eh, Joao es feliz aquí, lo que quieran decir de él, pues es lo de siempre. Luego, curiosamente, estas informaciones salen siempre cuando te juegas la vida y cuando. El fin de semana tienes que jugar un derby contra el Real Madrid. Siempre sale una noticia, no sé cómo lo hacen, pero curiosamente, siempre hay una noticia de un jugador importante que se va a ir del Atlético de Madrid en semana de derby. Creo que también Joao Félix tiene que dar un paso adelante, eso hay que decirlo, porque todos confiamos en él, porque es muy bueno. Pero tiene que dar ese pasito adelante de poner más ganas, de hacerse importante en el Atlético de Madrid, pero bueno. Todos los rumores de, de esto que se quiere ir, no hagáis caso porque hay veces que, que es mejor mirar para otro lado porque para leer cosas que se basan en en inventivas, porque es así, se basan en inventivas, creo que, que es mejor pasar de ello. Dice Frank Galicia Manu Sainz igual a Madridismo, la verdad es que, es que sí, o sea, ya se la ha visto en televisión también alguna vez. Eh, dice Daf que esto lleva tiempo rondando y Frank Galicia dice que lleva rondando si se acerca al derby. Que eso también es, es lo, que, lo que hablamos. Que, que bueno, en tiempos de derby siempre sale alguna noticia de, de estas. Dice Dave: en verano el Barcelona está dando por saco para llevárselo y dicen que Jorge Méndez es amigo de la porta y que es su representante. La verdad es que ahora en Barcelona no lo veo mucho a yo, la verdad. No sé si. No, pero sí, sí. En, en verano sí que se rumoreó, sí, se rumoreó porque el Barça lo propuso. Pero el ahora... Barça eh, propuso el intercambio. Pero ahora pero, lo, no lo veo. Claro, pero el Atlético de Madrid lo ha dejado muy claro siempre. Se hizo una gran inversión en Joao Félix porque se confió en él y se confía en él. Igual que lo que dice Matallanas de que ese Simeone, el que no quiera a, a Joao Félix y que cuando fichó a Grisman dijo que, que para, fichaba a Grisman para que se desprendiesen de Joao Félix, pues es otra mentira. No, no es cierto que sonó no para el Barça, sí, porque el Barcelona, ya a la desesperada, como fue su mercado de fichajes, propuso un intercambio, cosa a la que el Atlético de Madrid se negó. Y ahora mismo, Joao Félix creo que tiene un muy buen presente en el Atlético de Madrid. Tiene que dar ese paso adelante que todos pedimos. Pero eh, también tiene un gran futuro en el Atlético de Madrid porque el club confía en él. Como dice Frank Galicia, ir al Barcelona ahora mismo es ir para abajo. Eh, opino igual. Ya lo vimos el otro día, bueno, ayer mismo contra el Bayern. Sí. Así que nada, el tema Joao Félix ahí está. Eh, no parece que se quiera ir, aunque lo publiquen en los medios. Y eh, otro tema controvertido es el de Salai. Porque el otro día dijo el seleccionado, seleccionador húngaro que, que bueno, parecía cerrado Salai por el Chelsea, pero eh, periodistas como Matt Lowe en Inglaterra, e incluso Fabricio Romano, han dicho que no, que, que es ni mucho menos y que el Chelsea incluso no estaría interesado para fichar a Salai ahora mismo en invierno. Y esta noticia le gustará a un fiel seguidor nuestro como Raúl, porque es como nosotros que nos llama mucho la atención Salai. Y Fabricio comentaba que que para nada, que hubo un cierto interés y un pequeño acercamiento del Chelsea al Fenerbache con la posibilidad de incorporar a Salai en el mercado de invierno, pero que al final decidieron no, no ir a por él durante este próximo mercado, que al final han descartado esta, esta posible eh, incorporación para el Chelsea. Y creo que es una noticia muy positiva porque es un jugador que puede salir por un precio más o menos económico y con un futuro muy prometedor. Tiene 23 años creo, hace 24, bueno, el próximo año hace 24, pero es un central zurdo que nos vendría genial a nosotros para esa posición, el Sevilla también está pendiente de él, y el Sevilla, que quiera un jugador así, dice buenas cosas, porque Monchi ya sabemos cómo funciona en este tipo, tipo de fichajes, que al final siempre hace grandes incorporaciones, y Salai, yo lo que he visto de él, me parece muy buen jugador, eh, tiene todas las condiciones de un central moderno para triunfar ahora mismo. Y para mí sería uno de los candidatos a reforzar este invierno la zaga. Eh, encima el ser zurdo gana muchísimos puntos porque es la, el sector de la defensa más débil ahora mismo del Atlético de Madrid. Creo que vendría para ser titular sin, sin lugar a dudas, aunque necesita, como todos, un, post, un proceso de adaptación. Encima viene de jugar en una liga menor como es la turca, pero el que lo haya visto en la Eurocopa ya vio que es un tío que, que puede valer para, para el Atlético de Madrid. Dice TAP, Azpilicueta, Savic, Jiménez, Salay, Mola. La verdad es que tiene buena pinta, si se consigue encontrar. Bueno. Eh, pero bueno, yo creo que va a ser o Azpilicueta o Salay, u otro, sí. o ninguno, incluso. Y luego, el nombre, que esto lo adelantamos, lo vendimos como exclusiva sí. porque es así, creo que nadie habló de ello, eh, nos llegó la información y nos dieron el privilegio de anunciarlo, de que el principal candidato... Si sí, se puede dar esa operación y el favorito de Simeone es void pero es una operación que nos dijeron que hasta el próximo verano no se podría eh, efectuar por temas económicos, temas puramente económicos, porque ya sabemos cómo la relación Villarreal-Atlético-Madrid van a pedir mucho dinero a la Leti en este mercado de invierno, es imposible. Pero si Simeone tuviese que elegir un, un central, ese sería Foid y que me parece muy parecido a Pilicueta, eh, centrales derechos que pueden darte muy buen nivel. Cuando necesites jugar de lateral pueden hacerlo perfectamente y me parece muy interesante Foid. En cuanto al mercado, pregunta Frankie Galicia, ¿vosotros no iríais a por Soboslai en vez de luchar por el croata Blaovic? Es que son perfiles bastante diferentes. Eh, Soboslai es más media punta, puede jugar en banda, tiene un gran golpeo de lejos. Blaovic es un grandísimo rematador, yo creo que es de los mejores rematadores ahora mismo del panorama europeo. La verdad es que yo veo más necesario un Blaovic que un Soboslai. Sí, el, a mí el serbio Vlahovic me, me encanta, me, me apasiona, me parece que va a ser de estos delanteros de marcar época y el precio va a ser parecido, por suposla piden 70 kilos, que también se ha relacionado con el Atlético de Madrid, me parece buenísimo, ya lo vimos el año pasado, es cierto que por esa lesión que tuvo, no me acuerdo muy bien qué fue, si fue la ingle o o que, que fue, pero estuvo medio año apartado de los terrenos de juego, se perdió la Eurocopa después de ser el héroe de Hungría eh, para clasificarse a la Eurocopa y ahora está rindiendo a un grandísimo nivel con el Leipzig, está haciendo goles, asistencias, ayer de hecho marcó eh, en el partido frente al Manchester City y me, me encanta Soboslai, pero eh, creo que es una zona del campo en la que tenemos ya muchos jugadores y Blajovic... Eh, tendría que ser tu delantero para los próximos 5 o 6 años. Me parece muy necesario. Lo único que también se va de pasta. Y luego lo que dice Daf, que está Cuña. Lo único que, aunque Cuña esté muy bien, hay que fichar otro delantero porque previsiblemente Suárez se va a ir en el mercado de, de verano y hay que tener mínimo dos delanteros centros para tener que alternar porque ya lo estamos viendo, hay muchas lesiones, hay muchos imprevistos y tienes que tener siempre dos. Jugadores de grandísimo nivel o también para cuando haya que alternar y probar, por ejemplo, con dos delanteros centros. Hablando de lesiones, vamos al ámbito deportivo, ya mirando sobre todo al derby. Y es que ya se sabe, bueno, las lesiones de Luis Suárez y, y Bersálico. Luis Suárez eh, parecía más grave de lo que al final va a ser porque se decía que 10 días de baja, que se perdía seguro el derby y que a ver si llegaba contra Sevilla. Pero el último comunicado oficial del club, del Atleti, ha sido que, que nada, que, que no se descarta cualquier molestia en la rodilla y que van a ver si, si llega al derby. Y por parte de Bersalico es que jugó 60 minutos con la cara rota, con un hueso que sí. conecta el pómulo con, si no me equivoco, la parte del cráneo. Bersalico eh, jugó, no, no me di cuenta el golpe que fue, pero jugó con la cara rota. Eh, por ello, respetos a Bersalico, mis respetos, porque aunque como jugador no me termine de gustar... Pero, como guerrero, es indudable que se lo deja todo por el atleti. Se ha partido la cara eh, en ese partido eh, contra el Porto. Eh, se parte la cara por el atleti. Y parece que se va a perder lo que queda de año y tendrá que operarse. Y quizás se alargue unos dos meses, quizás. Sí, aquí lo tengo, el comunicado médico. Fractura del arco cigomático. O sea que cuando lo leímos, yo creo que todos eh, hicimos lo mismo: buscar en Google. <laughs> Nos hacíamos una idea que, que era en la cara, pero no, no lo ubicábamos perfectamente y creo que es admirable lo que hizo versálico porque hizo encima un gran partido será de los mejores partidos de, de Bersálico con el Atlético de madrid pero mostró el pundonor que, que tiene el croata que es un jugador que lo da todo eso sí darlo todo lo, lo da siempre y y nada, es, es de agradecer que sigan existiendo jugadores así. Luego hay otro, eh, bueno, no son compatriotas, pero cercanos, que, que Xavi, que también lo, lo ha hecho varias veces, o, o Mandzukic, eh, ese sí que es compatriota, el croata, que me acuerdo aquel partido eh, contra el Real Madrid, que, como no, Pepe, eh, pues empezó, y Ramos, a meter codazos con la máscara aquella, que la tiró y, y se puso sin máscara a jugar. Y lo de Versálico es admirable podemos dudar porque lo, lo hemos hecho y creo que lo seguimos haciendo porque no es, es un jugador que no nos acaba de convencer pero demostrar eh, ese coraje que demostró el orgullo que sacó y el aguantar por el equipo porque si tenemos que cambiar a versálico podría haber ha habido problemas porque no había un cambio para él y es muy admirable y luego la noticia de luis suárez que mañana entrenará en el gimnasio es muy, muy importante porque no sé si jugará de inicio, yo creo que saldrá con Cuña más de, más después de lo visto en estos últimos partidos del brasileño. Pero bueno, a lo mejor no llega para ser titular. Pero cuidado, ver a Luis Suárez saliendo en la segunda parte porque podría ser un recambio impresionante para Mateus Cuña. Pregunta Frank Galicia cómo se hizo versálico el eh, desarrollo. Pues yo rotula. no lo sé. No, es que no he visto ninguna imagen. No he visto imágenes, yo tampoco. No, no sé si habrá sido seguramente en un choque con un jugador del Porto, sí, eso pero es ahora seguro. mismo no no se me vino a la cabeza nada. Dice Duff que merece respeto, eso es verdad. eso es verdad. Sí, totalmente. Por cierto, ha habido también polémica y porque mucho. el periodista Ciro López eh, preguntó en Twitter si Bersalico estaba llorando de verdad por pasar eh, a octavos y rápidamente al, a las horas, cuando ya se publicó el parte médico del Atleti, pues rectificó un poco, o no sé si rectificó, pero entre comillas eh, dijo que bueno que por eso lloraba, que no era más que por, por la rotura de, de su cara. Sí, aunque no se lo hubiese roto, es eh, aparte de eso, que, que es normal, pero no se lo tiene que haber roto para llorar. Al final estás consiguiendo un, un objetivo con muchísima presión encima, porque no es normal la presión de los medios, también de cierta parte de la afición que está siendo exagerada con, con el equipo. Eso al final, el alivio que tienes que sentir siendo jugador, tiene que ser impresionante, tiene que ser una sensación de casi venirte abajo, porque es un alivio tremendo. Ya si lo tuvimos nosotros, siendo aficionados, viéndolo desde la tele, los que fueron al campo, el alivio que sentimos, imagínate siendo jugador y aparte, pues tenía ese condicionante eh, añadido, que era que había jugado 60 minutos, como ha dicho Dani, con la cara rota. Y eso, Versalico, pues nos puede convencer más o menos como futbolista, pero sin duda, eh, un acto más en el que se gana el respeto, porque el compromiso de Versalico nadie ha dudado nunca de él, sí si de su calidad futbolística pero también hay otra acción que recordaremos siempre de versálico cuando contra el deportivo ahí en Coruña saca la lengua para que no se la trague Torres es algo que estaremos siempre agradecidos al croata y que siempre ha demostrado eh, defender los colores del Atlético de Madrid como decís en el chat es toda para un debate no de los madridistas sí, siempre sí. diciendo que, que porque celebramos las cosas bueno es que parece que algunos tienen una vida muy triste no se puede celebrar nada Sí, es que no, eh, siempre que, que ganas, es que ¿cómo podéis celebrar eso? Tal? Pues bueno, pues no sé, porque estoy contento porque mi equipo haya pasado. Que vosotros no lo apreciéis, pues es una cosa distinta, pero bueno, se abre el debate de la posible tertulia que queremos tener con todos vosotros ya hay bastantes participantes así que nada el que quiera participar como os hemos dicho nos habláis por twitter instagram nos ponéis un correo que lo tenéis todo en la caja de descripción y nos decís hoy estaría interesado a participar en la en la tertulia pondremos bastantes temas para hablar y habrá ocho o nueve personas interesadas así que nada todos que queráis estáis más que invitados a, a participar en ella. Exacto, y terminamos el vídeo de hoy eh, con la noticia de la posible sanción para Carrasco. Y es que se hablan de tres partidos: se perdería toda la eliminatoria de octavos, y si pasamos a cuartos, el primer partido de la ida. No sabemos si esto es todavía no es oficial, pero no, no es oficial. parece que será así: tres partidos para Carrasco de sanción. Es el máximo: se puede pueden caerle hasta tres, pero sabiendo cómo la UEFA y cómo está actuando este año, que a Felipe le hayan caído tres, porque hay que recordar que fueron tres, al final se pudo reducir a dos. Eh, lo de Griezmann que le cayeron dos también se apeló y le, le cayó uno pero lo de Carrasco al final lo que van a considerar es conducta antideportiva y es posible que yo creo que la eliminatoria se la va a perder sí. ya ese tercer partido no lo sé pero que se pierda la eliminatoria no nos puede coger por sorpresa, sobre todo como actúa la UEFA en, en esta temporada, bueno, y como ha actuado siempre, y sobre todo con ciertos equipos. Pero vamos, eh, al final Carrasco la lió. Mmm, yo creo que es una sanción de un partido, pero bueno, lo que nosotros creamos da un poco igual. Al final son ellos los que deciden. Y una baja muy importante. Y esa eliminatoria de octavos, sabremos quién es nuestro rival el lunes. A partir de las 12, que será el sorteo. Y bueno, nos pueden tocar. Creo que los cocos son, sin duda, Bayern de Múnich y, y, y Manchester, eh, City. Se me ha ido. Manchester City. Que se me había ido ya, no sé si había pasado. City y Bayern son los cocos, sin lugar a dudas. Y luego los demás, creo que son rivales más asequibles. Asequibles, sin duda, aunque luego te pueden pintar la cara, como te, te hizo en Leipzig. O mira, el año pasado el Chelsea, que esperabas que, que iba a ser un rival más o menos fácil y al final se convirtió en el mejor equipo de Europa. Creo que hay que ser humildes, hay que ser conscientes de, de la situación del equipo, aunque en febrero puede ser muy distinta, y sobre todo ser humildes en, en ese sorteo y que sea que nos toque ir a jugar siendo el Atlético de Madrid y a dejarlo todo. De hecho, he leído antes en Twitter eh, que por estadística los rivales más eh, probables para el Atlético son United y Juve. Que bueno, no sé cómo irá esto de las estadísticas porque se supone que nos puede tocar cualquiera, pero bueno, supongo que un estudio estadístico ha hecho eso y que el United y la Juve pueden ser los, los favoritos para que les toque a la Leti. Sí, bueno, creo que la Juve no, no estaría mal para haber, sido, para haber quedado segundo y el United es, a ver, ahora con Ragnick, a ver qué, qué tal, si levanta el equipo, cómo es la situación del United, pero bueno, ahora mismo no es un equipo que te dé el miedo, que sí que te da. City y Bayern, a mí sobre todo el Bayern me, me da pánico porque es que son, a, son auténticas máquinas lo, los alemanes pero bueno, al final son octavos duro va a ser, sea quien sea pero bueno, creo que también de un equipo a otro hay, hay mucha distancia igual que, que al Madrid decían lo del Chelsea, pues sigue existiendo la probabilidad, al final es un sorteo y hay ciertos porcentajes de que te pueda tocar uno o el otro, mayores o, o menores, pero bueno, el lunes salimos de dudas y ya comentaremos a ver qué tal y Creo que podemos analizar también el equipo que nos toque para que el que no siga ese club, eh, al que no siga esa liga, pues que se pueda hacer una idea de lo que nos puede tocar. Pero de aquí, del mes de diciembre hasta febrero, va a ser muy distinto ese equipo, igual que el Atlético de Madrid no va a tener nada que ver en la hora con el que haya en febrero. Y pregunta sobre, eh, sobre Carrasco, perdón, Frankie Galicia, que si cuando se borran las tarjetas, supongo que eh, entre fase y fase se eliminaban amarillas, yo creo que en cuanto es sanción de partidos no, no afecta a eso. Creo que eh, pues es. puede, puede ser. Y mira, nos ha mandado eh, Frankie por Twitter eh, las posibilidades y que nos toque el City es un 18,53, que nos toque el United un 18,57, la Juventus. Igual que el United, 18,57. El Lille, que es un rival de lo más de lo que más quieres, por así decirlo, 16,25. El Bayern, 14,03. Igual que el Ajax, 14,03. Así que, bueno, es parecida la posibilidad. Pero bueno, yo sin duda, si tuviese que elegir uno, sería el Lille, Lille. Porque me parece bastante regalito. Pero bueno, a lo mejor va el Lille y te pinta la cara. Al final hay que... Ir con calma y... Partido ir a partido. Por todas, sea quien sea. Partido a, a partido, pensar ya en el derby, que es lo más próximo. Eh, tendréis también previa este fin de semana. Así que nada, con esto terminamos este informativo colchonero número 13. Ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, los que estáis en directo, no os vayáis, que estaremos un ratillo hasta que subimos... El, el vídeo, o sea que ahora hablamos otro ratillo con, con todos vosotros. Y nada, muchísimas gracias por estar un día más. Como decimos, el que esté dispuesto a participar en la tertulia, que nos escriba o que nos lo deje en los comentarios. También es otra opción. Y os apuntamos. Y nada, eh, seguimos aquí un rato en directo. Y el viernes, bueno, el sábado será, seguramente, la previa de ese. Eh, Real Madrid, Atlético Madrid y el tema de Mateo la Laoz ya lo tratamos en, en la previa de forma más detallada. Para la gente de YouTube, dejad en comentarios eh, que, bueno, que os ha parecido este informativo, también que esperáis un poco del, del derby. Eh, dejamos nuestro, nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, Twitch, de donde hacemos directos. Dejad un like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.